Este video va a estar un poquito extraño, hace mucho que no grabo, pero pues vuelvo con este video, no solo como agradecimiento por los 1000 suscriptores, muchas gracias por todas las personas que se han suscrito a mi canal, y no solo eso, sino que han dejado tan bonitos comentarios, de verdad, que a mí me alegran mucho. Y de alguna manera hago este video como para agradecer a la vida, a mí, a mi familia, a mis amistades que quedan, que gracias, gracias por estar ahí. Entonces, pues sí, van a ser videos súper random de yo siendo feliz, pero creo que a veces se nos olvida un poquito agradecer en sí, vivir y disfrutar esos momentos donde fuimos súper felices. Y pues sí, digo, todos tenemos malos momentos, pero en estos momentos en mi vida, la verdad, estoy muy tranquila, gracias a Dios, y he vivido cosas muy bonitas. Entonces, pues sí, van a ser videos random. Disfrútenlos y pues ya. Espera, enfermo. Necesitamos un cambio, primo. Y este de cafería. Yo lo jalo. Te hace feliz. Me hace feliz todo, 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 y me hace infeliz todo, todo. Así es la vida. ¿Ok? Te quiero. Igual. Ok, y quise poner este momento medio incómodo a lo mejor para ustedes, pero fue una conversación que tuve con mi mamá y creo que es muy cierto, ¿no? O sea, sí, en este video quiero mostrar lo más feliz de mí, pero hay que aceptar que no todo es feliz, es obvio, ¿no? Es muy normal, también hay momentos muy tristes. Pero yo con este video la verdad solo quiero decirles que he estado muy tranquila, he estado muy, muy agradecida con todos los que están en mi vida, he estado muy agradecida con todos los momentos que he vivido. Y me doy cuenta que los momentos más felices a veces no se graban, a veces simplemente se viven. Y sí, a lo mejor están viendo aquí cachitos de videos y por eso este video está súper cortito. Y es que, les repito, los momentos más felices a veces no se graban, simplemente se viven. Entonces, pues sí, yo con este video solo les quiero agradecer a todas las personas que han estado uniéndose a mi vida, a los nuevos, los que ya siempre han estado conmigo. Y también gracias por las experiencias que me han dado, me han hecho crecer, me han hecho madurar. Bueno, ahí más o menos, ¿verdad? Pero vamos madurando poco a poco. He vivido de todo, loqueras, tristezas, de todo, normal, creo que es normal, pero simplemente es eso, que sepan un poquito de lo que ha pasado en mi vida, de lo agradecida y feliz que he estado, y también de lo feliz que he estado por todas las personas nuevas de mi canal que se han acercado. Muchas gracias a todas esas personas, de verdad. Trip to the beach or the life of James.